I'm in Rainbow, Ontario, Canada. That's another about 30 kilometers away from his place. Over. Hey, Roger. Well, your radio's also making the trip this way pretty good. And it looks like this little radio is talking all over the world for some reason today. Roger. Well, this one should be in a museum, too. This is an old Cobra 2000, sir. Old Cobra 2000. Go ahead. Wow, that's a beautiful radio. I used to have one of those. And I had it with the two speakers and a SSB2 little blue microphone. Then I put the 104 on it, and it was the best match that it could be, man. But a guy came in with a lot of money and told me, I want your radio. It wasn't for sale, but for the right amount, you know, everything's for sale. Oh, you got that right. Yeah, I'm running a Silver Eagle desk mic here, Antron 99 in the backyard, only 10 foot off the ground on a pole. Over. Then, Roger, that's the mic you need, and that's the antenna you need. I am afraid of the Antron 99, as I told you. I got struck by lightning twice with that antenna, so I went back to the antenna I used to use in the 70s, 80s, and 90s, man. Yeah, that equipment you got, I've heard of them. I'm 65 plus, and I've heard of all that equipment, sir, and they were good antennas. Then, Roger, I loved it. I had it in the shed. It wrapped in plastic for years and years and years. And when that IMAX 2000 went out, I said, well, I never had a problem with that antenna, with that quarter wave. Never. And it always gave me good results. So I put it on a 6 meter pole. It's not even that far, that high up in the sky. It's six meters on top of the roof, man. And it's doing pretty good. Roger there, Monterey. We'll have to let you go. There's other guys trying to get back to you. I hear them in the background there hollering for you. Okay, my friend, take care. You have 123 ran forward, Ontario, Canada, clear with Monterey, Mexico. Then Roger, 73s, have yourself a nice weekend or whatever's left of it. And we're here. This is Coyote 2234, Monterey, Mexico. Hey, come on, Coyote, yes or no copy, my friend? This is 2731 and Monterey, Mexico. Aloha. How about that? How you doing, Mr. Danny Boy? Yes, copy, man. I am a little speak English, my friend. Hey, Ted Rogers, so you heard me? ¿Eh? ¿Sales 30, normal es 30? Ya me fui. Usted, compadre, cuando no le dio, sí. Sí, compadre, ya está grabado y anotado y estoy grabando todavía. Sí, se dijo que todas las unidades de Canadá y de todos lados le tiran gritos del Coyote, ¿verdad? Sí, luego, ahí está, en video, compadre. Hola, ¿qué tal? Oiga, ¿y cómo está copiando este sí? Topa la aguja, bien machín. Bueno, ahorita no estoy agarrando el teléfono, lo pegué ahí al radio para que no estuviera agarrándolo, porque ahorita se me resbaló y se cayó y le tuve que poner a grabar otra vez y pues ahí está. Y le voy a apagar el sí para que me diga si hay cambio. Ahí estamos en blanco y negro, comente, compadre. Ah, caray. A ver, déjame, es que no vi el 9 más 30, lo bajé. A ver, coméntame ahí. Mira, ahí estamos en blanco y negro, ahí ya no comenta. Ah, si sube ahí se ve la aguja, pero se ve borrosillo porque no le puse la lupa. Pero bueno, así está la cosa. Oiga, entonces, ¿cómo vio que nomás tiro gritos y de todos lados me tiran de Canadá, de todos lados, compadre? Sí, te reconocí la modulación cuando estabas ahí hablando y dije, hachis, ese se oye la voz como la de Coyote y empecé a grabar. Ya empecé a escuchar el audio, o sea, ¿cómo se llama? La ganancia del micrófono. Y dije, ahí están los niños del Coyote, sí, es aquí. Bueno, pues, aparte me está llegando fuerte y aparte las unidades que estaban entrando
También me estaban llegando fuerte, por eso me confundí yo, Préstame atención cuando estoy hablando. Oiga, deje usted, esas unidades me pescaron con el radio. Estaba yo ajustando el radio para la sandalia, para ponérselo al carro, 30. Entonces me pescaron con el radio, chavalito, hombre, no pude presumir acá nada. Me pescaron con el Realistic, les estoy tirando con el Realistic. No, pues qué más querías. Con eso tienes, no necesitas más caña. Capaz de que pones el otro y ya no sale nadie. Sí, me pescaron con el Realisti. Con el Realisti y un guarache que imagínate, lo saqué de los yonkes que iba a tirarte yo, güey. Cálmate, ya deja cortarle porque luego vas a decir algo. No, neta, lo saqué de los yonkes que iba a tirarte yo. Es uno que me dijo, esos jalaban muy bien, coyote, pero ya no hay transistores de esos de tornillo porque que van en el disipador. Pues sí. No, pues ya está la que la vas a comprar. Pues ahí está jalando bien machín, chicharrín. Sí, no, hombre, me quedé cabra, güey. Desde antier, güey, llegué a la casa, güey. Y a los que les tiro me gritan, güey. Canadá, si te fijaste, Ontario, Canadá. De allá de donde es el cocodrilo Dundi, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe dónde es? Sí, desde allá, de Canadá. Sí, ayer estuve hablando con Australia también, bien fuerte, todo el mundo, nomás cero y me copian, 30. No, pues aparte también te la rifas bien machín con el inglés. No, pues tú eres de allá, más bien. Sí, afirmativo, Dani. Sí, no, hombre, me he estado divirtiendo últimamente. Pues eso es lo que te faltaba, estar platicando con los gringos y sí, pedirle reportes a todos. Al cabo hay muchos. Sí, 30. Sí, no, yo todos los fines les tiro gritos a los gringos, como no hay nadie de la banda, güey. Les tiro gritos y todos me copian, güey, y ahí estamos cotorreando un ratillo. Y se pelean por acá. Y más desde que les empecé a usar los indicativos, güey. Sí, 27, ¿qué? Soy 6 Foxtrot Quebec 2234 sí, eso alcancé a escuchar. Ahí está en el video, todo. Déjame cortarle de una vez, ya para que no se vaya a acabar la pila aquí esta cosa. Ya está usted peinado para atrás.